crítica de... Después de tanto tiempo vuelve Jurassic Park, vuelve de una forma distinta a la que hemos visto en las anteriores películas, pero a la vez muy parecida a la original. De hecho, esta película es un poco como una secuela, pero más como un reboot, más como un reinicio de la película, una repetición, como un remake. Tenemos casi todos los elementos de la anterior película repetidos en esta, con algunas novedades, pero que no deja de ser lo mismo. Los personajes, por ejemplo, son otros personajes, no volvemos a ver los personajes de la primera película, cosa que me hubiera encantado, pero tenemos otros personajes que son muy muy parecidos a los de la primera película. Tenemos como el anterior a los dos niños, tenemos como el anterior al vaquero, tenemos como el anterior a la chica, tenemos como el anterior al que se cree super mega hiper guay, tenemos como el anterior al informático, tenemos también como el anterior al malo. Todo está bastante repetido de la primera. El guión es bastante parecido, vuelve a salir el parque, vuelve a salir un dinosaurio que es el que crea el terror. Todo muy muy igual que la primera. Pero a la vez es una secuela, tiene algunas referencias a la anterior película. En realidad tiene muchas referencias a la anterior película. Pero no deja de ser eso, una repetición de la primera película exactamente igual. No, con algunas diferencias, pero lo mismo. La trama, en cambio, eso es muy parecida, pero poco a poco va teniendo bastantes diferencias, va actualizándose a la hora y va dando una trama diferente en algunos aspectos a la original. Aunque se parezca mucho, no es lo mismo, es otra cosa. Muy parecida, pero otra cosa. En la de Jurassic Park destacaban los personajes, eran personajes de los que no te olvidabas y querías ver en las secuelas. En esta película destacan más los dinosaurios, los efectos especiales, las escenas de acción. Y los personajes no son tan importantes. Algunos personajes son recordados, pero como la mayoría son copias de los originales de Jurassic Park, no son demasiado destacables. Mi personaje favorito de la primera, Alan Grant, me hubiera gustado verle de algún modo en esta película, aunque sea haciendo un cameo. El mismo actor dijo que no le importaría volver a hacer otra película de Jurassic Park, así que me hubiera gustado volverle a ver. Pero no ha habido esa suerte, es una pena y una putada enorme. Pero no es lo que más me cabrea de esta película, sino que no saquen, por ejemplo, a los nietos de John Hammond. Lo lógico es que los nietos hubiesen heredado de algún modo todo lo de John Hammond en el futuro, o en este presente, y ya quizás hubiesen heredado toda su fortuna, quizás no toda la empresa entera, pero sí una parte de ella. Y aquí es donde yo pienso que hubiera sido Timmy el que tenía que haber hecho, que es un fan de los dinosaurios, este parque en honor a su abuelo. Y no que aparezca aquí un tío que no conocemos de nada y que sea el que tenga la empresa entera. Hubiera sido perfecto que hubiese sido él. De hecho, el actor Joseph Mazzello aún sigue siendo actor y sigue haciendo... Salió la película de Hey Joe, la venganza, por ejemplo. Así que no sería raro que lo hubiesen contratado para esta película. Pero no han querido y eso a mí me fastidia bastante. Porque sin duda Jurassic Park tiene dinosaurios, evidentemente, y eso es algo muy destacable. Pero sus personajes también eran muy destacables y también te quedas con ellos. Y lo que esperas ver en una secuela es a esos personajes. Y no solo referencias vagas durante la película. La película consigue sorprender, siendo una cuarta parte, dices tú, no va a aportar nada, no va a sorprender nada y todo lo contrario. Es mejor que la tercera y casi mejor que la segunda. No llega al nivel de la primera, pero resulta una película muy muy entretenida, muy divertida a veces, con mucha acción, a veces incluso con algo de terror. Una película con la que no te vas a aburrir, es entretenida más no poder. En efectos especiales no está mal, pero yo creo que podrían haber ido más lejos. Si Jurassic Park era una película que innovaba mucho en efectos, Jurassic World también tenía que haberlo sido. A mí me hubiera gustado ver, por ejemplo, al Indominus Rex hablando. Sí, como en la película esta del Hobbit, Smaug, que con la captura de movimiento hacían que hablase y quedó bastante bien, quedó increíble, pues creo que en esta peli podrían haber innovado y haber hecho algo así con el Indominus, ya que le han hecho súper mega inteligente, súper mega increíble, ¿por qué no que pueda hablar ya, incluso? No hubiera sido algo realmente malo eso, yo creo que le hubiera dado un toque de originalidad y de distinción a esta película, porque realmente original no es, tiene un montón de cosas que se repiten de las anteriores. Ver el parque abierto ha sido increíble, ver todos los dinosaurios por ahí sueltos ha sido también increíble. A los que nos encantan los dinosaurios, las películas de dinosaurios, hemos alucinado en colores y hemos disfrutado como nunca. Del reparto yo solo destacaría a Chris Pratt, que es el único así personaje que me parece algo original en esta película, porque la chica es en apuros un poco, al principio también es un poco fuerte y tal, pero al final acaba siendo la chica en apuros, me pareció bastante simple. Luego el niño que sabe todo
de dinosaurios me pareció bastante igual que el de la primera. Luego el otro niño que pasa absolutamente de todo también me recordó a la niña de la primera. Realmente no encontraba personajes así destacables. Luego también está el malo aquí, Vincent D'Onofrio, que cuando ha sido Kingpin ha sido súper malo, pero aquí era un malo que no destacaba demasiado. Y luego encima su muerte ha sido quizás un poco patética. Yo me esperaba, no es que me esperase una muerte mejor, pero incluso hubiera preferido que siguiese vivo para la siguiente película, ya que si quieren hacer una secuela y lo dejan así medio planeado, lo hubiera podido dejar mejor planeado. Eso de que el chino se vaya con las fórmulas me pareció bastante simple, me pareció de película mala, mala el final ese. La película se hace un poco de rogar al principio que saquen al dinosaurio, se hace de esperar ver al menos a un dinosaurio, te lo dejan un poco como con las ganas, te van dando las ganas y luego ya te dan a los dinosaurios y tú quieres que haya el caos, el gran caos este que te esperas que haya, que está el parque abierto, sabes que se va a escapar un dinosaurio y lo que esperas es ver a un montón de gente corriendo y ellos se siguen esperando hasta que al final de la peli te dan alguna que otra escena de eso, pero tampoco te dan muchas escenas de eso. Yo esperaba más escenas con más dinosaurios de todo tipo liando la parda a todo el mundo. Y al final eso, ha habido alguna escena con eso, pero no tan grande como yo me lo imaginaba. Aún así me ha encantado, me ha molado mucho. Es curioso las secuelas de Jurassic Park porque en vez de sacarte a todos los personajes en las secuelas, te sacan a uno o a dos personajes. Si en El Mundo Perdido teníamos a Malcolm y en la tercera teníamos a Alan, en esta cuarta te sacan al chino que apareció en la primera un ratito. Y así de algún modo hacen que sea secuela. Eso es lo que hacen, sacarte un ratito a uno y ya está. ¿Sabes? Si hacen una quinta parte, sacarán pues al tipo que dijo una palabra en algún momento de la película y que salió 3 segundos. Y así de algún modo parecerá una secuela. En vez de sacar a Alan Grant, a Malcolm, a la chica también, al Timmy, a la Alex, a todos. Eso sería lo que todos queríamos. No solo a un personaje. Que está bien que saquen al menos a uno. Pero sacarlos a todos. Es que yo no sé por qué no sacan a Timmy, por Dios. Si es que es actor. En definitiva, una digna secuela reboot. Porque no llega a ser secuela del todo, ni reboot del todo. Que me ha gustado bastante. Que la volveré a mirar mil veces. Y que por supuesto que la recomiendo. Muy familiar, muy para todo el mundo. Así que perfecta. Para más críticas de cine, suscríbete al canal. No hemos reparado en gastos.